Muy buenas a todos y bienvenidos a Gamers Blanes. Bienvenidos al 11º capítulo del Let's Play de este maravilloso Spider-Man en PlayStation 4. Vamos a continuar justo donde lo dejemos, chicos. Parece que dejemos a nuestra expareja Mary Jane un poquito cabreada, ya que dice que siempre la tratamos como un bebé y que tampoco es de cristal o de porcelana, ¿no? Doc va a hacer otra prueba. Mejor voy a ayudarle. Vale, antes de ayudar a Doc, vamos a... Bueno, os quería comentar unas cositas. Todos los desafíos de Taskmaster ya los he completado. Es lo último coleccionable que me salió. Vale, y por la parte superior también he ido limpiando un poquito lo que son los delitos de matón y los delitos de demonio, ¿no? Y tal. Vale, vamos a ver los trajes, ya que parece que hay alguno nuevo. Como podéis ver... ¡Oh, qué chulo este! Una onda magnética experimental genera un escudo de energía que absorbe todo el daño temporalmente. Hostia, qué chulo, ¿eh? Este traje está muy chulo. Vamos a ver... ¿Qué nuevas habilidades hay? Consume automáticamente una barra de concentración para curarte cuando te quede poca salud. Soporte vital, muy interesante. Reduce la duración del estado electrocutado causado por las barras aturdidoras y las armas eléctricas. Muy chulo también. Vale, habilidades. Vamos a ver si podemos mejorar alguna más. Tenemos 3 puntos, esta cuesta 2. Mantén triángulo para lanzarles a los enemigos las armas que les quitaste con fuerza contundente. Venga. Mejoramos esta. Y luego ya será la siguiente esta, pero nos faltaría un puntito. En cuanto a misiones, vale. Doctor Octavio está a punto de hacer un gran descubrimiento, arrancar de sus motores científicos amigos. Vale, pues vamos a dirigirnos ahora ya así... al laboratorio. Venga. A ver qué se cuece. Nuestro jefe. Nunca me había dado por mirar por aquí. Son los baños, pero no se puede entrar. Vale, vamos rápido. Hola, siento llegar tarde. Buenos días, Parker. O son tardes. Va, no importa. Muy. Comprueba los neurosensores. Quiero que sea más rápido. Voy. Que baje de 3 milisegundos. Tiempo de respuesta actual 5,7. Tiempo de respuesta a conseguir menos de 3. Vale, parece que puedo optimizar el relé de tensión. Vale, parece que toca hacer un puzzle. Vale, imagino que tendremos que... Voltaje a conseguir 1. Pues sería más 1. Vale. 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 Este no sería. ¿Y por qué no corre la corriente, tío? A ver, porque es como opuesta. Sí, pues jodido. Jodido. A ver. Tampoco. Vale, el tema es que sí o sí hay que pasar por aquí para conseguir el voltaje que queremos. Vale, casi corta.
A ver. A ver, Alex. Vamos a empezar de nuevo. Así. Sería así. Vale. Ahora sí, por fin. Vale. Bien, ¿ahora qué? Parece que hay una impedancia en este circuito. ¡Buf! Vale. Este hay que quitarlo. Seis, deberíamos de reducir dos. Hostia, ¿cómo lo hago? Si os hay que pasar por aquí. Espérate, si ponemos una más por aquí. No, este no vale. Sería este. Vale, sería aquí, menos dos. Vale. Giramos. Vale, esta no vale. Buah. Este sí. Vale, listo. Se acabó. La señal ruido está descompensada. Un nuevo procesador debería reducir el retardo. Una más. Hay que conseguir 5. Hay que llegar aquí. Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado. Otra de más dos. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Quitamos este. Ponemos menos tres. Y aquí ahora podemos poner el de cuatro. Listo. Ahora sí, ¿no? Ya estaría. Vale. Eres un genio, Peter. 2,6 milisegundos. Bien hecho, Peter. Hostia. Brutal, ¿eh? Sí. Ha
Un auténtico genio, ¿no? Diría que no ha estado mal. Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá prefieras buscar un puesto con más futuro. Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Qué guay, ¿no? Tener un jefe que te valore tanto. Ah, Peter, se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaré un vistazo. Gracias, Doc. Vamos a ver. Vale, parece que es dentro. Será la otra sala de al lado. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc, necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionase. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio, genial. No te preocupes por los riesgos, los resolveremos. Vale. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas, incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. ¿Vienes hoy a casa? Esto, Doc, lo siento, mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso. En cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas. Vaya trabajo, ¿no, chicos? Hostia, tío. Viene aquí 5 minutos y se pira. Y ha sido un constante, ¿no? Desde el principio de la aventura. Y encima supervalorado. Vale. Vamos a ver a tía May. Si nos sale el icono de la historia. Hola, May. Ahora. No me lo digas. ¿Llegas tarde? No, en realidad ya voy de camino. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que venía, así que... Bien, llegaré pronto. Adiós. Venga, vamos para allá, chicos. Vamos a resolver. Esto por la vía rápida.
¡Buah! Me ha pillado por el... ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Me van a matar. Uf, me ha dado un pelo, día. La cosa podría haber salido muy mal. Los voy haciendo, chicos, porque la verdad es que son muchos delitos, ¿no? Tanto de demonio como de los guardias de Fisk. Y ya que me salen, pues de paso los completo. Venga, vamos a la trama principal, que es lo que nos interesa a todos. ¿Qué leches haces aquí? Vaya, todo un luchador. Acabas de cagarla, pero bien, chaval. ¿Pero qué? ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? Oh. Listo. ¿Estás vale. bien? ¿Qué tal, Miles? Eres Spider-Man. Eres el asombroso Spider-Man. Eres el espectacular Spider-Man. Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente. Pero la próxima, deja a los profesionales. ¿Vale? Vale, pero ¿y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... Oh, ¿como tu pelea con Rhino en el puente de Brooklyn? Eso fue un paso. Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido, ¿vale? Ya, para ti es fácil decirlo, pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero, que no te domine la adrenalina. Respira hondo, despacio, tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. ¡Bum! Sí, ¿ah, sí? Sí, eso, justo así. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. Vale. En la mandíbula, ¿vale? ¡Joder! Perdón. ¡No, no! ¡No, estoy bien! Tú sigue así y te irá bien. Venga, se acabó la clase. ¡Me piro! ¡Oye! Gracias, ya sabes. Sin problema. He zurrado a Spider-Man. Qué bueno. Hostia, qué guay. Debería estar ahí. Parece que nos toca llevar. ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? Venga ya, ¿le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí, la próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. Guay, chao. No se paren, circulen. El mercado agrícola. Puedo atajar por ahí. Increíble. El atentado tenga una parte posible. Bueno, lo dices así, ¿cómo la vivías? ¿Qué es eso? Hay menos turismo y por tanto más ventajas. Apuntar para piratear. La aplicación. Me pregunto si aún funciona. Vale, por eso sí que es algo. Hostia, qué guay. Parece el Watch Dogs esto, ¿no? Venga, va. Saquen todos los carnés para su inspección.
Pasa por el puesto de control. Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese dron no vigilara, podría saltar la valla. Conoce a alguien llamado Martin Lee. ¡Vaya! ¡Ha estado chupado! ¿Lo ha visto? Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. No llegaré tarde. Allá voy. Vale, pasa que no. No sé hacia dónde. Vale, aplicación. No me falles ahora. Tal vez pueda activar esa sirena. ¿Qué sirena? ¿Esto? Vale. A moverse. ¡Vaya! Me debo de haber equivocado. Era un panel, no era una sirena. Vale, a ver. Vamos a hacerlo con más calma. Sigo la inspección. No me acercaré a ellos. Vale, aplicación. No me falles ahora. Tal vez pueda activar esa sirena. Más que no veo ninguna sirena. Vale. A moverse. Atentos a la retaguardia. Aquí. ¿Quién anda ahí? Ahora sí, ¿no? ¡Corre! Vale, veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? Poco a poco... ¿Más drones? Tengo que cegarlos. ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Hostia, tío! Ha sido muy de golpe. He ido a retroceder ya. Me había pillado. Vale, por... Estoy en pleno barrido. Informaré luego. El tema es que tienes que estar cerca ahora. Bueno, ¿qué? Ahora. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. Buenas noches. Molaría mucho si no me diera tanto miedo. Por aquí arriba no puedo pasar. Por abajo parece que tampoco. Coño. Que me pilla, tío. Vamos, ignórame. Soy invisible. Vale. Ya estoy a salvo. ¡Qué tensión! Oh, hola, mamá. Hola, cielo. ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale, ya casi. Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí. No, te di a elegir. Sí, y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale, lo siento. Mamá. Sí. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay, cielo, te quiero mucho. Saldremos adelante.
Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. Vale. Vamos al lío. Esos trozos que llevas a tanto a Mary Jane como a Miles son interesantes, ¿no? Le dan variedad al juego. ¿Sabe? Sigue respirando. Volveré enseguida, si mejoras. Miles. Hola, Pete. Perdona por llegar tarde, tío. No, me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí. Oh, y olvida al señor Hodges. No muerte. Casi nunca. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas qué es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, hadrones. Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. ¡Qué cacharro! ¡Chatarra inútil! Este trasto no va ni a tiros. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el Insti. Sé cómo arreglarlas. ¿Qué tubo? ¿Ni qué tubo? Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo, vale. Como quieras, señor Listillo. Adelante, prueba tú. No dejan de sucederse los homenajes en honor al agente Jefferson Davis, el héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato, estoy seco. ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos, a pesar de todo lo que tiene en la cabeza, ¿verdad? Oh, sí, claro. Gracias. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece en la cocina. Al menos se ha disculpado, ¿no? Después de la barbaridad que estaba diciendo. Oye, May. Tengo que irme, pero te traigo refuerzos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Sable estará desplazando al Dr. Michaels. Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo. Me temo que los ordenadores son un poco viejos. No pasa nada. Creo que podré mejorar un poco su rendimiento. ¿De verdad? ¿No sitio? ¿Qué máquina este Miles? Sí que apoyas al chico. Apunta maneras. Me podría entretener no hablando con todo el mundo del centro, pero bueno, ya lo he hecho en algún otro, que otro capítulo y no quiero tampoco que esto se estire en exceso, ¿no? Vamos directamente al grano. Bueno. Una misión más completada. Otro nivel más que subimos. Punto de habilidad. Yuri. Voy a Bowery para asegurarme de que Michael llegue a su nuevo piso franco sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ah, bueno, ¿y quiera dispararme? La verdad, es posible. Ah, vale. Estaré en el barrio por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Vale. Antes de llegar al objetivo, vamos a mejorar
La habilidad que nos había quedado pendiente antes por un punto, que era esta. El rayo de explosión del golpe en el suelo es más grande. Vale. Venga. Solamente nos faltarán las de la última línea, chicos. Venga. Esto es Bovary, pero... ¿y el doctor? Vale, sé sincero conmigo. Si el aliento del diablo se esparce por la ciudad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues ya sabes, una epidemia mundial, el fin del mundo, algo así. ¿Para qué, pregunto? Venga, vamos a empezar esta misión. En principio será la última de este vídeo de hoy, chicos. A ver qué sucede. Le esperábamos, doctor Michaels. ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27. No. No, da igual, con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores del mundo. Ya me siento mejor. Código 381, el paquete está en marcha. Por aquí, doctor Michaels. ¿Qué coño es eso? ¡Hostia! ¡Hola! ¡Buah! Con el grandullón. Bienvenido a bordo, doctor. Lo peor que podía pasar. Sí, ya se ve. Yuri, voy tras Martin Lee. Creo que tiene al doctor Michaels y el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. No, tengo que parar ese camión, o tanque, o lo que sea. Difícil es esquivar en... ¡Ahí hay un arma biológica! ¡Todas las minas de fuego! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? Spider-Man, retírate. Estás decidiendo en la operación. Lo siento, pero no me mola la operación. ¡Misiles en Manhattan! Buah, se está liando muy grande, ¿eh? Hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a por ti. ¡No disparéis! ¡Hola! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! La queda de puta madre. ¡Perdón! ¡Lee! ¡Entrégalo! ¡Ah!
¿Cómo vas? ¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! ¡Yo me encargo! ¡Buah! ¿Qué me estás haciendo? ¡Dándote una nueva perspectiva! Hostia, me ha poseído. ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas dotes de persuasión. He estado observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad. Debe ser extirpado sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerla pedazos y exponerlo a la luz. ¡Ponte la máscara! ¡Únete a nosotros! ¡Gracias, pero no gracias! ¡De un modo u otro, te unirás a mí! Oh, oh. ¡Todas esas almas! ¡Las víctimas inocentes que no pudiste salvar! ¡Martin! ¡Esas muertes pesan sobre ti! ¡Puedes parar a Osborn! ¡Tienes la fuerza! ¡Pero yo puedo darte la voluntad! Sus cuerpos llenaron las cunetas y no hiciste nada. ¡No puedo salvarlos a todos! ¿Qué es una vida? Es sencillo. Una vida por una ciudad llena de almas. No se acabar nunca. ¿Defiendes a Osborn mientras sigue sentado en su elefal? Esto no es real. Muéstrate tu auténtico poder. ¡Arrodíllate! Pienso quitarte la máscara y dejarte al descubierto. Las sombras me obedecen y yo les concederé poder. ¿Pero más qué? ¡Tengo que destruirlo! ¡No te abandonaré a la oscuridad, Martin! ¡Te doblegaré y te dejaré muerte cerebral! ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡No! ¡No! Uf.
Buah, se la han llevado. ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. Didiscoya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. Es culpa tuya. ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Uf! ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn. Me voy con ella. Gracias. No olvidaré esto. Vaya hostión, ¿no? Yuri, dime que tienes algo sobre el paradero de Martin Lee. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro, genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. Vale, chicos, pues en principio vamos a ir dejándolo por aquí. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Funciona esto? ¿Doctor Michaels? ¿Desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable. Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso, aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Desde ahí, correrá como la pólvora. ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero le da igual. Si la gente se entera, que se despida de su reelección. ¿Qué reelección? Lo juzgarán en La Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí. Del todo. Pero los actos de Lee han sido un toque de atención. Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Uf, capítulo muy revelador, ¿no? Tanto de las intenciones de Martin Lee como de ahora de los errores que han cometido tanto Michaels como el alcalde de la ciudad, ¿no? Vale, chicos, pues como os decía, vamos a ir dejándolo aquí, ya que si no la cosa se va a alargar demasiado. Como siempre, agradeceros la visita. Invitaros a que os suscribas al canal. Quería darte las gracias. Tu trabajo en la interfaz neural tiene un valor incalculable. Ojalá pudieras ver los resultados. Ahora empiezo a darme cuenta de lo poderosas e insidiosas que son las fuerzas que conspiran contra los auténticos visionarios. Sin embargo, te prometo que falta poco para alcanzar el triunfo, sin importar lo que cueste. Fuerzas poderosas e insidiosas. Qué mal ha sonado. Tengo que ir a ver a Doc en cuanto pueda. Pues lo que os decía, invitaros a que os suscribáis al canal si me estáis visitando por primera vez. No olvidéis tener la campanita activada para no perderos ninguna novedad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, gamers!